Hola, hoy quiero hablarles acerca de algunos hallazgos de la evidencia científica relacionados con algunos de los beneficios de la actividad física y que están descritos en el compendio que han hecho del Comité Científico Asesor en Lineamientos en Salud del 2018 y del que hemos estado hablando en los últimos videos. Lo primero que quiero contarles es que la actividad física de intensidad moderada vigorosa ayuda con los trastornos del sueño y con el sueño. ¿Por qué? Porque disminuye el tiempo que toma en dormirse cuando nos vamos en la noche a acostar, aumenta el sueño profundo y disminuye la sensación de sueño o de adormecimiento en el día. Otro hallazgo muy importante es que la actividad física en una sola sesión o un solo momento de actividad física mejora el tiempo de procesamiento cerebral o la función ejecutiva. Esto quiere decir el tiempo que tomamos en planear actividades del día o actividades hacia el futuro. Ayuda a automonitorizarse y a iniciar las tareas, a hacer el primer paso para iniciar las tareas. Y tiene otras cualidades importantes sobre la función cognitiva, y es que mejora la memoria, mejora la atención e incluso el rendimiento académico. En cuanto al estado de ánimo, se ha encontrado que mejora los síntomas de ansiedad, hace que las personas se sientan mejor y que tengan una mejor conciencia o una mejor percepción acerca de la calidad de vida. Los hallazgos más importantes se encuentran en las personas que no realizan ningún tipo de actividad física, ni siquiera suave, cuando aumentan un poco el nivel en el que están en el momento, incluso sin llegar hasta los 150 minutos por semana que hemos hablado, es lo recomendado para todas las personas. La frase que yo pienso resume los grandes hallazgos de estos estudios científicos en los últimos 10 años es que las personas que son activas físicamente duermen mejor, se sienten mejor y funcionan mejor. Así que si tú no realizas actividad física, te invito a que disminuyas tu tiempo inactivo y que aumentes el latir de tu corazón.